Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de este canal, estupendo canal que se llama O'Daily, youtube.com/O'Daily. En el vídeo de hoy os voy a hablar de cosas buenas que tiene vivir en Barcelona. ¿Y por qué decido hacer hoy este vídeo? Pues porque precisamente estoy aquí en la estación de Sants, porque pues ya sabéis que vine el jueves pasado y ahora me toca otra vez irme para Pamplona y luego me voy para Vitoria. O sea, vamos, un caos. Últimamente mi vida es un poco caos en cuanto a viajes para aquí y para allá. Pero bueno, como sabéis, yo he vivido en Barcelona durante 2 años, entonces todo lo que voy a decir ha sido fruto de cosas que yo he vivido, que yo he pensado y que muy probablemente igual otra persona que haya vivido aquí os dirá cosas completamente distintas. Pero bueno, después de estos 2 años, al final yo me he vuelto a mi casa, que soy de un pueblo pequeño, entonces os hablaré desde ese punto de vista. La primera de las cosas buenas que encuentro de Barcelona es que, aunque otras ciudades también lo tienen, pero por ejemplo el metro, digamos que está bastante bien. Hay mucha frecuencia de metro para desplazarte entre sitios y sitios, que en sí que además la ciudad no es muy grande. Pero bueno, el metro está muy bien porque hay varias líneas que te llevan casi a cualquier parte de Barcelona sin tener que estar mucho tiempo, largos transbordos y todo eso. Y lo bueno es que los sábados están las 24 horas del día y luego festividades y cosas así, pues hay veces que hacen excepciones y también pues tienes el metro hasta bien tarde. Punto 1 a favor. El punto 2 a favor, ya sabéis que yo soy bastante desastre para el tema de la alimentación y todo eso, y que siempre voy muy atareado con el tema de trabajo y tal y cual. Pues lo bueno es que sea la hora que sea, siempre vas a encontrar un supermercado, un pakistaní o un lo que sea, para ir a comprar tus alimentos. Punto número 3, y esto no es una cosa de solo Barcelona, sino que también yo creo que está generalizado: el pan con tomate. O sea, toda la gente que venimos de fuera, de Cataluña, y venimos para Cataluña y nos presentan el pan con tomate, que casi te lo ponen en cualquier sitio, esto es algo que yo de hecho voy a exportar para mi tierra. Ya no sé en qué punto estoy, pero bueno, creo que era el 4. Punto número 4, Barcelona es una ciudad que me gusta mucho para correr. Parece que es una ciudad enorme, pero la verdad que la mayoría de sitios están bastante a mano yendo, caminando o corriendo. Y lo que me gusta a la hora de correr, que creo que ya lo he comentado también en algún vídeo, es que yo, por ejemplo, vivía a 3 kilómetros de la playa. Entonces, yo, psicológicamente, hay una zona que está muy bien para correr y que además hay mucha gente corriendo casi a cualquier hora, ya puedes ir a las 6 de la mañana que hay gente y a las 12 que también hay gente, que es la zona de las playas, o sea, desde el Hotel Vela hasta el Foro. Entonces yo solía empezar ahí entrenamiento y muchas veces, pues como ya tenía que hacer 3 kilómetros de ida hasta la playa y otros 3 de vuelta, tenía 6 kilómetros más lo que me hacía ahí, había veces que iba al Foro, había veces que iba al Hotel Vela, y entonces pues ya me salían 10, 15 kilómetros, que para eso Barcelona es una ciudad que está muy bien, porque yo vivo en un pueblo pequeño, muchas veces te da pereza el hecho de tener esa barrera psicológica de decir, si quiero correr más de 10 kilómetros, tengo que irme al pueblo de al lado, o sea, me estoy yendo a otro pueblo, y esto es lo bueno que tiene Barcelona. Otra de las cosas positivas que tiene Barcelona, evidentemente, es que casi todos los suelos, además aquí suele haber muchos skaters y así, casi todos los suelos en Barcelona son patinables, así que si te gusta andar en patines, andar en long, hacer skate o lo que sea, pues es una muy buena opción. También, evidentemente, al ser una ciudad tan grande, Barcelona cuenta con una gran infraestructura en cuanto a servicios, cultura y todo eso, ya sea por cines, ya sea por centros comerciales, ya sea por casi cualquier cosa que quieras hacer. Entonces, desde ese punto de vista también, Barcelona, like. Y otra cosa positiva de Barcelona, relacionado con esto de la cultura y todo eso, es que aquí se hacen muchísimos festivales, o sea, Barcelona es un centro de referencia a la hora de hacer eventos, a la hora de organizar cosas, entonces el hecho de vivir aquí pues te permite ir a muchas cosas de estas sin que te tenga que suponer un gran desembolso. Hablamos de festivales, hablamos de conciertos, o sea, un poco todo en esa línea. Para gente que somos de pueblo como yo, hay otra cosa que está muy bien, y es que al tener el aeropuerto aquí cerquita y ser un aeropuerto bastante reconocido internacionalmente, es que desde Barcelona, tanto como de Madrid también, la mayoría de vuelos son baratos. Entonces esto te permite que puedas ir a Ibiza a coste de 2 duros, te puedas ir a Roma, te puedas ir a muchas ciudades europeas y que te cueste prácticamente nada. Aunque sí que es verdad que es un poco coñazo, ahora no con el metro, pero sí que era un poco coñazo ir desde aquí centro de Barcelona hasta el aeropuerto, porque la verdad que... Y por último, y esto por eso lo he querido dejar así el último punto, una de las cosas que más me gusta de Barcelona son las Ecultra. O sea, y va en serio, y este vídeo no va patrocinado, las Ecultra son unas motos que están por Barcelona, creo que por Barcelona hay más de 1000 motos por todos lados, y entonces a través de una aplicación tú puedes reservar una moto eléctrica, ir a cogerla, andar, utilizarla lo que necesites y simplemente y luego ya dejarla también donde te interese, como si es debajo de casa, siempre y cuando esté permitido dentro de esas áreas en la que puedes dejar la moto más o menos donde te dé la gana, tampoco puedes dejarla a mitad de una plaza, pero lo bueno que tienes es que pagas
solo por el uso que haces de esa motocicleta. Quiere decir, no tienes que, no hay una cuota de entrada, no hay que pagar X dinero al mes, sino que simplemente si tú coges y utilizas la moto durante 8 minutos, esos 8 minutos es lo que se te va a cobrar. ¿Esto cuánto supone en cuanto a dinero? Pues yo diría que es como el doble o igual un poco más que el transporte público, aunque sí que llegas más rápido a los sitios y encima te llevas una experiencia muy positiva, y la mitad, incluso igual un poco menos que lo que te costaría ir en taxi a cualquier sitio. Así que ya veis, en general creo que Barcelona es una ciudad que mola mucho, o sea, como digo siempre, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las malas ya las comentaremos en otro vídeo si queréis, así que si queréis me lo dejéis aquí en los comentarios. Pero estas son las cosas buenas que destaco yo de una ciudad como Barcelona, que ya os digo, a mí me ha gustado mucho, pero también me ha acabado agobiando. Yo creo que es un proceso que todo el mundo vive. Te encanta, te agobia, y luego cuando te vas, pues evidentemente hay muchas cosas que echas de menos, como yo, varias de las que he comentado aquí. Ahora a las 3:30 tengo que coger un tren para irme a Pamplona, como os decía. Así que en el camino iré editando el vídeo y supongo que para las 8 así, igual estáis viendo este vídeo. Ya veis que yo sigo comiendo mi comida basura y tal y cual. Ayer cené pizza, hoy he comido en el McDonald's y tal. Un caos, vamos. Pero bueno, vamos a seguir editando el vídeo. Bueno chicos, pues de esta manera vamos a despedir el vídeo de hoy. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí en un vídeo más. Nos vemos en el próximo. Y mientras tanto, ¡chao, chavales!